Vamos a por el tercer intento. Teníamos la corona sujeta por dos rodamientos solo a un lado. Y al acelerar tendía a hacer esto y nos rompió el rodamiento de este lado de aquí. Entonces vamos a meter un rodamiento en la cabeza del palier para que nos lo sujete del otro lado de la corona. Tenemos una pieza aquí de hierro torneada para adaptar el rodamiento. Lo vamos a colocar ahí y vamos a sujetar todo en el coche con un tensor de este lado también para que nos sujete y nos evita que nos tire para allá. Primera prueba de presión. Esto habría que aguantarlo ahí un tempiño. Que quede bien a primera sería demasiado heavy. No, pero la única fuga que hay es este. Sí. La instalación. Pues ahí tenemos el nuevo depósito para la losa con su nivel. Intentaremos a ver si lo podemos meter dentro para que lo podamos consultar desde dentro.
su salida de gasolina para abajo y para el retorno por ahí atrás, que vendrá por este tubo por la parte de atrás. Por este recibimos la gasolina, sale hacia los carburadores y lo que sobra retorna para allá. Leading us